tan raro nombre, se ha convertido prácticamente en un sinónimo del futuro de la Argentina. Debatir sobre eso es lo que hizo la Fundación Época y he tenido el honor de dirigir ese debate en el cual yo le invito a que lo vea porque tiene que ver con el futuro de Argentina, obviamente, y con el de su familia, el suyo y de todos los que... Digo, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Véalo. Está con nosotros Nicolás Dromi, que es abogado, periodista, director ejecutivo de la institución que promueve este diálogo. Rubén Echeverri, que es ingeniero y fue vicepresidente de Gas y Petróleo de Neuquén y exgerente de ENARSA. Estamos hablando de la Empresa Nacional de Regulación de Energía. O sea que realmente es con este gobierno o con... Digo, sí, en el, la primera, cuando recién arrancó. ¿Cuándo recién arrancó ENARSA? Con Néstor Kirchner. Correcto. Perfecto. Y Daniel Montabat, que fue director, secretario de Energía, fue presidente de YPF, digamos que es el que probablemente más experiencia tiene porque caminó por todos los andariveles que tienen que ver con la energía. Una pregunta que seguramente ustedes podrán contestar con mucha facilidad, pero ¿Argentina en materia energética es solo vaca muerta? Toma la palabra el que quiere. No, por supuesto, es mucho más que vaca muerta, sí. Chiche. Vaca muerta son recursos, todavía no son reservas probadas. La Argentina de las reservas probadas, aquellas que se pueden sacar ya, es una Argentina que está importando mucha energía. A ver, importa por, digo, ahí tiene que ver esto con algo que se utiliza políticamente. ¿La importación en este momento es producto de lo que no se hizo o producto de la mayor demanda? De lo que se hizo mal. Se hizo mal. Sí. Yo creo que sí, se hizo mal, la política energética tiene una responsabilidad primaria en esto de que creció la demanda de energía y la producción de energía doméstica empezó a declinar. La diferencia hay que importarla. Las reservas probadas para alimentar esa oferta de energía vienen cayendo y nos encontramos con el potencial de vaca muerta. Pero son recursos, para que ese potencial se desarrolle tiene que pasar tiempo, recorrer una curva de aprendizaje y hacer muchísimas inversiones. Y con lo que hoy tenemos, Echeverri, con lo que hoy tenemos, como dice, como reserva aprobada, digamos, una cosa es una teoría de lo que puede ser vaca muerta, otra cosa es lo que tenemos hoy que sabemos que está. ¿Argentina tiene la posibilidad de autoabastecerse de energía, de gas, petróleo? No. ¿Sí? Sin duda tiene la potencialidad de hacerlo, precisamente por estos recursos, pero hay factores críticos, básicamente los regulatorios, las leyes, las condiciones económicas, que hoy no están dadas y sobre todo un tema de costos, la inflación, etcétera, que hace que eso sea eventualmente un potencial o una oportunidad que dejamos pasar o que realmente lo podamos aprovechar, no solo para autoabastecernos, sino eventual y potencialmente, como dice Daniel, poder llegar hasta inclusive exportar. Pero como la primera pregunta que hacía, si era la energía es solo eso, no. Esa es la parte primaria de la energía en un país que hoy todavía tiene una matriz muy fuerte dependiente de los fósiles, pero el gran tema es también el consumo, la eficiencia, cómo consumimos, cómo educamos a la gente. Yo quería introducir una cuestión, Chiche, vinculada a esta discusión. Yo creo que es importantísimo que los candidatos entiendan y que la gente entienda que si no se desarrolla vaca muerta de una manera correcta, de una manera transparente, normativa, regulada, pacífica, vamos a tener 10 años de desbarajuste macroeconómico monumental. Porque no estamos solucionando un Pero problema dice que energético. vaca muerta no va a empezar a producir hasta dentro de 10 años. Bueno, pero hay que empezar en algún momento. Depende de qué escala, ¿eh? Hoy hay 300 pozos, están produciendo 30.000 Claro. barriles. Digamos, ha parado lo que es la caída de producción. Evidentemente falta muchísimo, pero se ha comenzado y se está Pero digamos, aprendiendo. porque como que se ponen tiempos lejanos, ¿no? Es No, que para el hace falta autoabastecimiento. mucha Claro. inversión, ¿eh? Y recorrer una curva de aprendizaje, porque no todo desarrollo no convencional es comercialmente explotable. Pregunto, no lo tomen Esas a son las mal, digo, cuestiones pero de entendiendo la incertidumbre. lógica del capitalismo internacional. A ver, ¿cómo puede ser que le dé más seguridad Siria, que está a punto, digamos, de caer el régimen, que le dé más seguridad a Libia que la Argentina? Digo, ¿qué Porque tipo de seguridad porque jurídica? los riesgos son naturalmente estables. O Es sea, difícil entenderlo, digo. no es fácil, pero el riesgo, o sea, A ver, si saben yo que me acá meto tienen dos facciones. Sí, digamos, dos facciones en Irán, saben que los problemas son de seguridad, entonces tienen fuerzas armadas, pero las normas son relativamente estables.
hasta la inflación es estable en esos países, cuestión que no ocurre en nuestro país. Vamos a dar ejemplo en Libia, una compañía que está en Argentina, sí. Gas Natural Van, tiene plantas en Libia y aquí tiene una distribuidora de gas. Ellos tienen en Libia un ejército privado. No, perdón, una compañía de seguridad, digamos, seguridad privada. Un ejército, tienen blindados, tienen armas largas, están preparados militarmente y son todos mercenarios contratados al efecto, ¿sí? Y cuidan su productora de gas con un ejército privado. Pero ellos saben que ese riesgo existe, lo tasan, lo valoran. Hay una compañía de seguro que lo cubre porque es un riesgo asegurable y saben que si ellos arreglan y negocian con las dos facciones del ejército, no tienen problema. Eso aquí no ocurre. Daniel, a ver, pero yo que estaba preparado contra las especificaciones. Claro, yo qué le puedo agregar a eso. Primero, son yacimientos de mucha más productividad que los nuestros. Explotar petróleo no convencional, para que la sociedad entienda, la gente entienda, es más o menos como sembrar soja en la estepa patagónica. Hay costos altísimos. Termina viniendo la soja. Bueno, en esos países tienen todavía petróleo y gas convencional de bajo costo. Segundo, ¿qué hacen estos países? Aíslan el régimen petrolero de la intervención discrecional política. Le dicen, te vamos a dar este dólar, el dólar está... no te lo vamos a especificar a 8.40 cuando el otro está a 15, es un dólar. Estas reglas, mientras nosotros estemos, se cumplen y se cumplen. Entonces, esto es lo que sugiere Rubén. Eso es un riesgo evaluable. Lo que no se puede evaluar, Chiche, es el cambio permanente de reglas de juego. Y esto es lo que ha habido en la Argentina. En la Argentina hemos entrampado este sector, que es de largo plazo, en el cortísimo plazo, y lo hemos sometido a una intervención discrecional, no solo en lo estrictamente energético, también en lo económico. Respetando los tiempos del interés televisivo, le quiero preguntar primero a vos, Nico, en 30 segundos, ¿cuáles son los, no tres, pero dos puntos básicos que hay que tener en cuenta para esa agenda? Yo creo, primero, el tema fundamental es tener un plan para absorber el déficit energético por lo menos los próximos 10 años. Que no lo veo y no lo hay. Es decir, otro, este sería el primero. Vamos a ser importadores netos, sobre todo de gas natural, por los próximos 10 años, empezando Vaca Muerta ayer. Cada día que demoremos Vaca Muerta, sumémosle un día a los 10 años. Bueno, ¿qué hace, cómo hacemos para tener 7.000 millones de dólares anuales? 7.000 millones de dólares anuales durante 10 años para poder darle gas a la gente. Gas a la industria, gas al comercio, gas a la generación de electricidad. El segundo tema, el tema ambiental, te lo mencioné antes, no me extiendo demasiado. Hay cuestiones urgentes antes del fracking que provocan muerte y contaminación en instalaciones existentes. Hoy. El primero, lograr las condiciones para que haya el financiamiento para lograr este cambio que todos estamos proponiendo. Y el segundo, una fuertísima acción desde hoy o desde el momento que cambien las autoridades en el tema de eficiencia energética. Hay muchísimo por hacer, es de largo plazo, es lo que más ayuda al ambiente y a la economía. Tres palabras. Primera palabra, estrategia de largo plazo para el sector, para los próximos 20 años. Segunda palabra, reglas que den certidumbre, basta de intervención discrecional. Tercera palabra, señales de precio. Hemos tenido los precios entrampados en el corto plazo. Si hacemos una nueva política energética apuntando en estos frentes, la Argentina se va a autoabastecer y, como dijo Rubén, va a volver a exportar saldos a la región. Gracias, jóvenes. Gracias a ti. Gracias, chicos.